Para certificar y celebrar la misa de matrimonio de Jonathan Ulises Álvarez Bonilla y de Reina Elizabeth Villegas Juárez, ¿verdad? ¿Sí? Ay, sí, ¿qué dije? Reina Elizabeth. No, sí. Perdón, Reina Elizabeth Villegas. Vamos a darles un aplauso fuerte. Bienvenidos a la parroquia. Niños, de pie, todos vamos a comenzar la misa. Vamos entonces a celebrar. Miren, yo les voy a invitar a que recemos por ellos, para que les vaya bien en su matrimonio, para que Dios los bendiga, y por eso están aquí, para recibir el sacramento. Vamos a decir todos fuerte: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La salvación de Dios Padre, manifestada en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, esté con ustedes. Y con su espíritu. Para celebrar dignamente estos misterios de fe, nos ponemos delante de Dios y pedimos perdón de nuestros pecados. Concede, Dios Todopoderoso, a estos tus hijos, Jonathan Ulises y Reina Lisbeth, que hoy van a unirse por el sacramento del matrimonio, crecer siempre en la fe que se profesan y enriquecer con sus hijos la familia fiel de tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, será como un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se cayó porque tenía los cimientos sobre la roca. Pero el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será como un hombre tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. El pan de la palabra hoy, el día de su boda, los invita a tener a Dios en su vida, a tener a Dios en su hogar, en su casa. ¿Ya tienen hijos? ¿Sí? A seguir una de las tareas más importantes que tienen ustedes, muchachos, es implantar, sembrar, cultivar a Dios en el corazón de sus hijos. Jonathan Ulises, tu tarea más importante, aun con que pues tú tengas que ir a trabajar para llevar el sustento, fíjate que junto con eso, es lo importante es cultivar, sembrar en el corazón de tu esposa a Dios. Y tú, Reina Lisbeth,
junto con atender las cosas propias de una esposa, que ya los conoces y que seguro ya las haces, y que las haces bien, porque si no tuviéramos es sembrar en el corazón de tu esposo y de tus hijos, y de tu esposo principalmente, la experiencia, el encuentro con Dios. Porque la prosperidad viene no de que tú tengas un trabajo así matracón, maravilloso, así que ganes un dineral, porque esa no es la base ni es el objetivo de la prosperidad. Yo conozco mucha gente que tiene dinero y es tan infeliz. Yo conozco mucha gente que tiene dinero y están todos por ningún lado. La tragedia los persigue, ¿sí me explico? Entonces parece ser que la prosperidad no viene de tener dinero o de saberlo administrar muy bien, ¿sí me explico? O de colaborar con tu esposo, si es que lo haces. La prosperidad viene, pues como decía el Salmo 127, ¿verdad? Y está en consonancia con el Evangelio. Si el Señor no edifica la casa de su matrimonio, de su relación, de la construcción de la casa misma de sus hijos, y hablo de la casa interior, pues en vano van a trabajar. ¿Sí me explico? Si el Señor no guarda la ciudad, en vano velan los guardias, pues. En vano que se levanten de madrugada los dos, pues, a levantar a los hijos, a peinarlos, a mandarlos a la escuela, en vano será. O que se acuesten bien tarde haciendo las tareas de la casa o trabajando. Que coman el pan con afanosa labor. Pues el Señor, Dios que es bueno, le da a los que Él ama el sustento. Entonces, yo creo que si ustedes, muchachos, su preocupación es, entre otras, por supuesto, pues hay más, pero una de las principales es cultivar a Dios en su corazón, en el de su esposa, en el de su esposo y en el de sus hijos, creo yo que todo dinero va a alcanzar. Uh-huh. Todo dinero va a ser causa de paz, de bienestar, de felicidad. Todo progreso, tener su casa, tener sus vacaciones, tener su auto, no sé. O sea, porque esto es señal de la bendición de Dios, será suficiente. Si tienen a Dios. Cuando la gente no tiene a Dios en su corazón, muchachos, no hay trabajo, no hay cantidad de dinero, no hay terrenos, no hay casas, no hay autos que sacien su corazón. Cuando no está Dios en el corazón, muchachos, no hay bendición que alcance, aunque las bendiciones sean materiales. Entonces, si hacen esto, van a tener paz. Su matrimonio va a ser para toda la vida, ¿verdad? Si haces esto, Jonathan, tú no vas a tener que andar buscando otras cuatro señoras, ¿verdad? Porque fíjate que me ha tocado muchachos que se vienen a casar que no quieren una esposa, quieren cuatro. ¿Sí me explico? Y a ti también, mija, o sea, si está Dios en tu corazón, vas a tener todo lo necesario para poder salir con éxito y con la cara en alto en tu matrimonio. Eso es una bendición. Ulises, ¿cómo te dicen? Ulises. Ah, es más Ulises. ¿Y a ti? Ah, les dicen los segundos nombres. Bueno, ahorita que se casen, se van a decir los dos nombres, ¿eh? Completos. Muy bien. Porque si no, nomás se van a casar con la mitad. Muy bien, pues vamos a casarlos. Pónganse de pie. Muy bien. Queridos Jonathan Ulises y Reina Lisbeth, estamos aquí junto al altar para que Dios garantice con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y ante la comunidad católica aquí reunida. Cristo bendice abundantemente el amor conyugal, y el que un día los consagró a ustedes con su santo bautismo, primera comunión, confirmación, los enriquece hoy y les va a dar una fuerza especial, peculiar, con este sacramento del matrimonio, para que se guarden mutua
y perpetua fidelidad y puedan cumplir con las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto y les voy a pedir que contesten fuerte. ¿Sí? Jonathan Ulises y Reinald Lisbeth han venido a contraer matrimonio en plena libertad sin que nada ni nadie los obligue. Sí. ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda su vida? Sí. ¿Están dispuestos a seguir recibiendo de Dios de forma responsable y amorosa a los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de la Iglesia? Sí. Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, unan sus manos, pónganse de frente uno al otro y se van a mirar así como don Ramón y doña Florinda, ¿sí? Y van a manifestar su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Yo, Jonathan Ulises, te acepto a ti, Reina Lisbeth, como mi esposa, y me entrego a ti y te prometo ser fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Reina Lisbeth, te acepto a ti, Jonathan Ulises, como mi esposo, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad, en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado delante de la Iglesia Católica de Dios y les otorgue su generosa bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jonathan Ulises y Reina Lisbeth ya son esposos. Les damos un fuerte aplauso. Aquí déjalo en tu mano. Aquí déjalo en tu mano. Bueno, como ya son esposos, les vamos a decir beso, beso. ¡Ya! El Señor bendiga estos anillos y estas arras que se van a entregar el uno al otro en señal de amor, fidelidad y entrega mutua. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Esposa, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esposo, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esposa, recibe estas arras como signo de la bendición de Dios y de los bienes que estamos compartiendo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esposo, recibe estas arras como signo y la bendición de Dios y prenda de los bienes que estamos ya compartiendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ellos son sus hijos todos? No, no me la anuncio. No valga si traen buena manada. Vente para acá. Denle un abrazo a sus papás. Un beso. Les damos un fuerte aplauso. Felicidades a ti también. Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración y haz que estos nuevos esposos consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido.
Que Dios vaya delante de ustedes bendiciendo el camino que van a recorrer. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espérense. Muy bien, amor. Nos podemos sentar y cantamos. Si le van a poner otros signos a los esposos, se los pueden dar ahora. Biblia, crucifijo, lo que sea, se lo pueden dar ya. ¿Otro signo? Nos ponemos de pie. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy no pedimos por nosotros, vamos a rezar por ellos para que Dios los bendiga en este proceso de fe en el camino que comienzan hoy. Por eso los invito también a ustedes a levantar sus manos y a rezar por ellos para que Dios los bendiga. Y decimos todos bien fuerte: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Sin tocarnos, nos damos un saludo de paz. Thank you.
vamos entonces, acérquense ahí al cuadro de la Madre Santísima de la Luz y le van a, primero, acérquense y junten sus manos como cuando eran niños. Así juntitos, espérense tantito, ahorita se lo ponen. Junten sus manos todos los invitados, como cuando éramos niños, vamos a rezar por ellos ante la Madre Santísima de la Luz y decimos todos fuerte: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima de la Luz, ruega por ellos. Ahora sí pongan su volteado para acá. Así con las flores para acá. Eso, perfecto. Les damos un fuerte aplauso. Le entregamos al esposo el certificado de matrimonio. Revisen que esté todo bien. Si no, luego vienen para que se los cambien, pero que no pase, que no pase de las próximas semanas. ¿Eh? Muy bien. El Señor está con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, se ha derramado sobre ustedes, su familia, trabajo y estudio todos los días. Podemos irnos en paz. Y les hago una aclaración: ellos ya no son novios, ellos ya son esposos. Para que ahorita en la comida no digan: ahí vienen las novias. No, ya no son novios. ¿Qué son? Díganles a los de la música, porque son bien ignorantes y dicen: pónganse de pie, ahí vienen los novios. No, ya no son novios. Hasta la puerta eran novios. Ahorita ya no, ¿cierto? Muchas felicidades. Muchas gracias. Felicidades, hermosa. Muy bien, otro aplauso fuerte.